Hola mi gente, buenos días, ¿cómo están? Espero estén bien. Aquí estoy nuevamente con ustedes haciendo este nuevo video. Podría decir la segunda parte de lo que ya habíamos hablado. En el primer video estuvimos hablando sobre el amor verdadero, el amor de Jesucristo hacia nosotros, de Dios al mundo. Pero en esta hermosa mañana o en este hermoso día, quiero hablarles del amor entre nosotros, seres humanos. Ya que estamos en el mes del amor y la amistad, vamos a tratar de hablar sobre amor. Así que vamos a comenzar en esta hermosa mañana, en este hermoso día, vamos a hablar. Primero, antes de comenzar, quiero leerles esto. Tener amor es soportar, es ser bondadoso, no es tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor. Tener amor es ser paciente y bondadoso. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos han sido pacientes? ¿Cuántos han aguantado en una relación? Muchas veces hay personas que no han aguantado y se han separado. ¿Y cómo se ha quedado la familia? ¿Cómo se han quedado los hijos? Cuando no hay paciencia en una relación, si hay problemas, se va el hombre para acá y se va la mujer para acá. Pero no piensan en la consecuencia de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Quién sufre más después? Los hijos. No el papá, no la mamá. Sufren más los hijos. ¿Por qué? Porque es como decir, yo me quedo aquí. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora con quién voy? Ahí está mi papá y ahí está mi mamá. Se separaron. ¿Dónde voy? Entonces eso se queda en la mente de los hijos. Muchas veces se han quedado traumados por la separación de los padres. En una relación debemos de ser pacientes, esperar y aguantar. Yo sé que es difícil aguantar, pero el que persevera alcanza. Y no todo el tiempo es problema. Y no todo el tiempo va a haber problemas. También hay días felices, hay tiempos alegres. Y ser bondadoso. Bondadoso significa preocuparse de la otra persona, dar lo mejor a la otra persona. Por ejemplo, cuando tú tienes a tus hijos, yo que soy papá de una niña hermosa, le compro todo lo que ella quiere, todo lo que ella necesita se lo doy. Muchas veces no me importa el precio, porque ella es mi hija y le doy lo que yo quiero darle a ella. Me preocupo más en ella porque amo a mi hija. Eso es lo que debemos de ser bondadosos. Debemos de preocuparnos en hacer feliz a la otra persona. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es envidioso, mi gente bella. El amor debe de ser transparente. El amor debe de ser bondadoso. En una relación no tiene que haber secretos. ¿Por qué? Porque los secretos, el día en que salgan a la luz, la relación se acaba. La relación, podría decir, llega a su fin. ¿Por qué? Porque los secretos no pueden haber ni existir en una relación entre parejas. No debe de haber mentiras. No debe de haber engaños. Tratemos de ser feliz, tratemos de amar a la otra persona.
El amor no es descortés ni egoísta. Muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces cuando éramos novios con mi esposa hoy día, yo siempre le abría la puerta a mi esposa, a mi novia, pues que cuando éramos novios, le abría la puerta y esperaba que se subiera y luego cerraba la puerta. Eso es ser cortés. Y no solo con la persona amada. El amor tiene que ser cortés con todo el mundo. Muchas veces cuando nosotros vamos al mall, veo a alguien salir, yo abro la puerta y dejo que la persona salga y me entro. O en un restaurante, muchas veces veo a alguien que quiere entrar o salir, yo abro la puerta. Eso es ser cortés. No hay que ser egoísta. Yo no digo, que lo haga ella. Que abra la puerta y que entre. No, no debemos de ser egoísta. Porque también el ser egoísta afecta en una relación, afecta en un matrimonio. El amor no lleva cuenta de los problemas que han pasado, de las ofensas que han pasado. El amor olvida todo. Cuando tú amas a la persona, olvidas lo que ha pasado. Cierras ese capítulo y comienzas un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque el verdadero amor perdona. Muchas relaciones se han separado. Muchos matrimonios se han divorciado. ¿Por qué? Porque perdonan de labios, pero no olvidan de corazón lo que ha pasado, lo que les hicieron. Entonces el verdadero amor perdona y olvida. Así que mi gente, tratemos de ser felices. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la decisión de amar. Nosotros no nos obligan a amar a alguien. Nosotros, nadie te obliga a estar al lado de alguien que no amas. Si tú no eres feliz con alguien, no trates de lastimar a ese alguien, a esa persona. Por ser feliz a la persona, y yo también soy infeliz, eso no es amor. Porque el amor es decisión de amar. Amas y te aman. Entonces, mi gente bella, esto ha sido un corto pensamiento. Espero les haya gustado. Y no dejen de seguirnos, de darle like y compartir este video para que demos de conocer a todo el mundo el verdadero amor de Dios hacia nosotros y el amor entre el ser humano, entre nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amarnos todos los días. No solo es un día, todos los días. Así que mi gente, suscríbase aquí abajo en este link y síguenos, que esta es una plataforma de cómo llegar al mundo, la plataforma específica, la plataforma correcta de llegar al mundo y darle a conocer que hay cosas buenas, porque hemos visto violencias, hemos visto problemas en todo el mundo, padres contra hijos, hijos contra padres. Y en medio de eso vamos a llevar el evangelio, vamos a llevar las cosas buenas, las cosas que nos hacen feliz, los consejos que nos ayudan a vivir día a día. Así que mi gente, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de Jesús. Feliz día.